Muchas gracias por seguir con nosotros, amigos y amigas televidentes. Estamos aquí valorando las críticas que le están haciendo al presidente Danilo Medina por socorrer a Haití cuando todavía hay muchísimos miles y miles de damnificados aquí en República Dominicana, producto del huracán Matthew. Un televidente, me gustó eso, digo, hay muchos muertos en Haití, ha provocado muertos, aquí nada más cuatro. Muy sensata esa opinión, pero hay otros que dicen, caramba, termina aquí primero y después inicias allá, ¿no? Y además Canadá, Europa, Estados Unidos, que tanto, Martinica y todas esas islas que viven acabando a República Dominicana y acusándonos de racistas, ¿por qué no van ahora y se vuelcan a Haití? ¿Por qué? Bueno, en lo que usted sigue en Twitter, dilo acá, use la etiqueta, tú opinas CDN para que dé candela con el tema. Tengo aquí ex empleados de AMET que no le han pagado sus prestaciones laborales. El director de AMET me dicen que los cancela. No sé por las razones, vamos a ver por qué lo cancelaron primero. Lo cancela y le dice, ustedes pueden ir donde sea y aquí no se le va a dar su dinero, porque pueden dar la vuelta que sea hasta el cansancio. Y después ese dinero va para deuda pública. En mi administración yo no le voy a dar dinero de cancelación a nadie. ¡Oh, general Frenet! Yo no sabía que usted era así, mire que usted y yo no hemos visto allá en la policía. Y usted es muy recto, muy cosa. Si eso es verdad, me está decepcionando. Saludos, buenas tardes. ¿Su nombre? Joana Rosario. ¿Su nombre? Juan Luis de la Cruz. La realidad de su situación. ¿Y ustedes representan un grupo más o menos de cuánto? Una pequeña comisión de más o menos 30 personas que han sido canceladas. ¿Ustedes son AME? ¿Cancelados? No, personal civil. Ajá, la mayoría son profesionales, ingenieros, licenciados. ¿Por qué la cancelaron? Por ejemplo, ustedes dos. Supuestamente porque ya no eran necesarios los motivos de mi nombramiento. La mayoría de las personas es por esa misma causa. ¿Qué tiempo en la AME tienen? Por ejemplo, yo tenía 8 años. 8 años. Y yo fundador, 17 años. 17 años. Entonces, ¿qué pasó? ¿Ya pasó el tiempo de darle sus prestaciones? Sí. ¿Qué tiempo hace que lo cancelaron? Bueno, a mí me cancelaron el 27 de enero. Tengo compañeros que lo cancelaron el año pasado y todavía no le han dado sus prestaciones. Pero el motivo. Y a mí por igual. Pero el motivo es porque no le han dado su dinero. De la razón al pueblo. Bueno, en varias ocasiones se ha realizado lo que llaman libramiento. Lo devuelven por errores y los cuales no son solución. Errores entre comillas, porque detrás de cámara me dijeron que esos errores son como provocados para cansarlo. Eso sí, me dijeron detrás de cámara. Sí, por ejemplo, y los recursos fueron asignados. Presupuesto se lo asignó para esos fines. Y todavía hay personas, por ejemplo, del grupo que todavía no están laborando, madres solteras, que necesitan su dinero para salir adelante hasta que le obtenga un trabajo. Yo le quiero hacer un llamado a doña Zoila. ¿Cómo se llama la que era la defensora del pueblo? ¿Cómo se llama? Zoila. Carlos, la defensora del pueblo, ¿cómo se llama? Dios mío. Osi. Doña Zoila Martínez. Yo no puedo seguir haciendo el trabajo suyo, doña Zoila. Esto denuncia estas cosas, que usted debería estar pendiente todas las tardes a las 3 y chequeando y tomando nota y llamar. Después que vienen aquí las personas, usted debería llamarlo y poner. Es más, usted debería tener su oficina aquí en CDN, doña Zoila. Tú sabes la gente que viene aquí denunciando injusticia, denunciando atropello, y usted no se ha tomado la molestia, señora defensora del pueblo, de tomarle una llamada, tomar el contacto. Son botellas lo que usted tiene con usted, doña Zoila. Y mire que usted es seria, porque usted es una persona seria, pero usted no puede estar trabajando sola, mi doña. Entonces estas dos personas que representan un grupo de 30, atropellados por el director de la AMET, cancelados, no sé las razones, pero que le salía sus prestaciones un año, mire este, 16 años, usted sale más de, usted sale unos cuartos. De ahí usted va a hacer su casa y su carro y todas sus cosas. O limpiarle el apartamento. Sí, su apartamento. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo 4. Oye, eso. Frenet, general Frenet, resuélvale a esta gente. Resuelve, si no, los demás cancelados vengan también. Díganle a los cancelados que vengan también. Sí, hay una, por ejemplo, una joven que es ingeniera que tiene 5 niños. Y es su esposo. 22 años en la administración. Pero general. La canceló por igual. General, no sé, mire, el presidente Danilo no sabe esto. El presidente sabe esto y yo creo que usted no la pasa bien. Gracias por venir. Díganle a los demás que vengan, que estamos abiertos. No, un fuerte abrazo. Quédense ahí para que vean lo que dicen los haitianos sobre la ayuda que fue llevar el presidente Medina. Quédense ahí. Adelante. Que lo ayude, porque Haití está muy mal ahora mismo, ¿tú me entiendes? La barquita, señor Danilo Medina, Haití la necesita.
ok, lo mejor tú haces por Haití, porque ellos están allá, no hacen nada. Acuérdate que el presidente Danilo que dé medicina, alimentos, comida a esa gente que se lo merecen allá en Haití, muchos los que se han desaparecido, que traten de hallarlo, que traten de luchar con ellos, o sea, que sea ayudarlo, ellos merecen ayuda. Porque tú sabes que pasó el huracán allá, hace mucha... mucho destrucción allá. Entonces, si le si cualquier país que le pueda ayudar a Haití, se le puede ayudar. Bueno, ahí está la opinión de los ciudadanos haitianos. ¿Y usted qué opina, dominicano, dominicana? ¿Cómo valora las críticas a Danilo Medina por socorrer a Haití antes de terminar con los damnificados? Venezuela envía ayuda humanitaria a Haití, Cuba tras tormenta Matthew. Eso es lo que critican. Venezuela que se está cayendo a pedazos. Decenas de miles de venezolanos. Con semanas. Ay, Dios mío. Ojalá y me traigan otra vez ese video. Una venezolana que hasta amenazó con matarse ella para no ver a su hijo pasando hambre. Saludos, buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, Victorino. Adelante. Oh, sí, pero teníamos damnificado nosotros, entonces él va ayudado a países ajenos, que se fijen en el pueblo, en los ojos de nosotros, no en el pueblo ajeno, que no nos lo va a agradecer, no nos va a agradecer los dos haitianos. Desde David, desde David tenemos gente que no se le ha resuelto su problema. Desde David. Gente. No se le ha resuelto su problema. Aquí tenemos damnificado, que se fijen en nosotros, en los dominicanos que están sin techo, sin hogar, que no se fijen en los ojos ajenos, sino de nosotros, los dominicanos. Desde 1979 que hay damnificado. No nos lo van a agradecer, Victorino. Son unos malos agradecidos. No, porque no es por eso. Porque yo apoyo que se vaya a Haití, pero termina con lo de aquí. Sí, pero que se fije en la paja de nosotros, en los ajenos. Y que ahí está Europa, que vive criticando todas esas islas, que viven acabando con dominicanas. ¿Dónde están? Saludos. Saludos, saludos. Buenas, ¿cómo está, Victorino? ¿Cómo está usted? Le habla María de la autopista de las Américas. Ordene y mande, mi jefa. Sí, respecto a la pregunta que usted está haciendo. Sí. ¿Hasta cuándo la ciudadanía no van a despertar de ese letargo sueño en que están? El presidente tiene un marcado interés con Haití, ignorando los problemas de aquí. Porque hay una familia por ahí, por San Vicente, de las tantas que hay, llorando que lo están sacando de la iglesia donde ellos están. No sabe para dónde van, porque su casa está negada en agua. ¿Por qué no mandó sus condolencias? Ya se le está ayudando a los con tantos haitianos que hay aquí, tantos millones que hay. Uh-huh. Y no se puso a visitar tantas familias dominicanas que están cayéndose muertas, pasando hambre. Sí. Y que están sin hogares. Y no invertir el dinero que es de nosotros. Sí. En personas que aunque necesitan, pero hay que otras personas que pueden ayudarlo a ellos, no aquí. Sí, señor. Pues aquí ya lo están ayudando con todos los millones de haitianos que hay. Sí, señor. Y entonces odiar los dominicanos que están cayéndose muertos. Cállese, por ahí. Cállese. Por lo menos en estos días estaba que Nuria estaba allá y la entrevista que le hicimos en resumen final dijo que sí, que había unos cuantos, como 8 helicópteros de ahí, de Estados Unidos. De Estados Unidos lo voy a sacar de esto, que eso sí siempre ayuda. En Estados Unidos sí. Nuria me dijo como que 8 o 9 helicópteros llenos de comida estaban para Haití, eso sí. Así que Estados Unidos, ustedes yo no los critico. Vengan, saludos, buenas tardes. Dale. ¿Quién nos habla? Juan Carlos Fe. Adelante, mi jefe. Pregúntale si Félix Bautista está en la comisión. ¿De qué? Que va para Haití a ayudar. Pero tiene que estar, porque Félix Bautista es empresario rico de Haití. Gracias a Haití se hizo rico con muchísimas obras de ahí. Tiene que estar ahí. Ah, pero ¿lo van a hacer más rico o van a hacer a otro administrador rico? Bueno. Porque sí, porque él se hizo rico, Félix Bautista. Como dice Juan Luis Guerra, vaya usted a ver. Gracias, mi jefe. Vaya bien. Bueno, nos vemos esta noche a las 11. A las 11 de la noche en el noticiario Programa Informativo Interactivo de las Noches. Eso es interacción y noticia, información y noticia. A las 11, sus llamadas, eso es prioridad. Pero no me llamen tan tarde. Que por eso es que su llamada no entra, porque ustedes empiezan a llamar a las 11:30. Es a las 11 en punto, mi gente bella, preciosa. Nos vemos esta noche.